Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy nos toca palito, ¿vale? Así que mientras voy presentando la clase, pues os buscáis un palo, una pica, lo que tengáis por ahí, ¿vale? Bueno, vamos a ya intentar hoy hacer una sesión un poquito más intensa, ¿vale? Le vamos a añadir tres ejercicios más que la última vez que hicimos ejercicios con las picas, ¿vale? Y además vamos a intentar hacerlo un poquitín más rápido, ¿vale? Entonces, en el mismo tiempo más o menos en el que hicimos la última sesión, pues vamos a hacer algún que otro ejercicio más, ¿vale? Entonces, lo haremos de esta forma un poquito más intensa, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el calentamiento como siempre, que tardamos 4, 5, 6 minutillos en hacer el calentamiento. Buscáis el palito, ¿vale? Yo lo dejo aquí, ahora lo cojo. Y venga, vamos allá, vamos a calentar como siempre, ¿vale? Venga, empezando moviendo un poquito la cintura, suave. Vamos girando. Tengo música, es muy relajante. Igual es demasiado suave, pero es que es difícil encontrar música de la que solemos escuchar en clase y que no tenga derechos de autor, porque aquí el problema. Venga, vamos a ir calentando mientras lo explico. El problema es que si la música con derechos de autor no se puede colgar en el portal de YouTube. Y tenemos que usar música sin derechos. Y bueno, pues se encuentran cosas, pero no hay tanta variedad como la que podemos escuchar en clase, que ahí pues podemos poner lo que queramos. Así que bueno, me intentaré hablar alto para que se me escuche bien también. Bueno, venga, juntamos las rodillas. Y venga, movemos un poquito hacia un lado. La música está bajita, ¿eh? Que si no, luego quizá no se me oiga así, ¿no? Hacia el otro lado, un poquito para acá, un poquito para allá. Muy bien, y vamos levantando las rodillas. Bien arriba. Venga, a la vez movemos los brazos, ya sabéis, ya lo sabéis. Mira adelante, bien atrás esos brazos con suavidad. Las rodillas bien arriba. Muy bien, venga esos brazos. Haciendo círculos amplios, suaves y lentos, pero amplios. Hacia adelante, hacia atrás también. Talones por detrás y a la vez los brazos también. Separamos un poquito las piernas, venga, movemos la cintura un poco hacia un lado, hacia el otro lado otro poco. Y volvemos. Venga, es importante calentar, ¿eh? No nos podemos saltar el calentamiento nunca. Ya veis que es un calentamiento corto y tranquilo, pero aún así es importante, ¿eh? Así preparamos la cabeza, preparamos las articulaciones, ¿eh? Activamos los músculos y así luego podemos ya hacer cosas un poquito más serias. Venga, repetimos desde el principio, girando cintura un lado al otro. Rodillas. Al otro lado. De vuelta. Y el otro para acá. Rodillas arriba, bien arriba. Y movemos los brazos. Notando, ¿vale? Que se va calentando el cuerpo, ¿eh? Bueno,
menos. A ver, que tengo aquí el ayudante perruno. Está ahí, no lo veis, pero está en el sofá. Porque vive en el sofá el ayudante. Y hacia atrás. Talones. Atrás y arriba. A la vez movemos los brazos. Venga, si movemos mucho músculo, es lo que queremos, un poquito. De forma muy suave, muy tranquila, no es nada peligroso. Movemos mucho músculo. Ya empezamos a hacer circular la sangre también. Separamos bien las piernas. Venga, que lo tenemos. Hacia un lado. Hacia el otro lado. Por aquí. Y por allá. Joder, perfecto, vale, cogemos el palo y vamos allá. Ya os he dicho antes que vamos a intentar hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Haciendo unos descansos prácticamente entre ejercicio, entre movimiento y movimiento, prácticamente no va a haber descanso. Descansaremos entre ejercicio y ejercicio, pero entre movimiento y movimiento, ¿vale? Creo que la última vez hicimos 10 repeticiones, ¿vale? De cada ejercicio, hoy vamos a hacer 12. ¿Vale? Entonces el primero, que es este que hacemos así, ¿vale? Hasta ahora hemos hecho apoyar, 1, 2, 3, 4 y volvíamos, ¿vale? Descansábamos un poquito y lo repetíamos, hacíamos 1, 2, 3, ¿vale? Hoy, la otra vez lo hicimos 5 y 5, haremos 6 y 6, 6 con cada pierna y lo vamos a hacer un poquito más rápido. Esto es, cogemos ahí y hacemos, empujamos y volvemos, ¿vale? Y enseguida que volvemos, sin descanso, hacemos 1, ¿vale? 2, hasta 12, 3, cambiando de pierna, venga, 4, 5, 6, todo seguido, 7, 8, cuidado, cuanto más agachéis, ya sabéis, más duro, si agacho mucho, es mucho más duro que si agacho solo un poquito, 10, 11, 12, perfecto. Ahora sí, descansamos entre uno y otro, ¿vale? Unos segundillos para recuperar la fuerza. Separamos las piernas, flexionamos las rodillas, tocamos en los muslos, ¿vale? El otro día también estirábamos, nos quedábamos arriba, ¿vale? Ahora vamos a bajar, arriba, abajo, arriba y abajo. Sin descanso, sin pararnos arriba, ¿vale? Esto es, 12 veces. Tocamos, cogemos aire, subimos y abajo. Hacemos 2. Bien arriba, 3, 4, 5, la espalda bien recta, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y yo otro descansito, muy bien. Un pequeño descanso de recuperación, ¿vale? Vamos a combinar otra vez piernas y brazos, como todo el rato. La espalda recta, el palo detrás, ¿vale? Colocamos el palo por detrás, vamos a dar el paso, flexionamos, empujamos y hacemos 1, 2, 3, volvemos, ¿vale? Todo seguido, 6 con una y 6 con la otra, alternando, una vez con la izquierda, otra vez con la derecha, vamos allá, empezamos, 1, 1, 2, 3, volvemos, todo seguido, 2, eso es, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, espalda recta, 11 y 12. Y descansamos, ¿vale? Bueno, ya se tiene que notar un poco, ¿eh? Si se hace un poquito más intenso, si se hace un poquito más deprisa, ya veis que se nota. Cansa más, claro, si no recuperamos la fuerza, si no hacemos descanso, siempre es más intenso y cansa más. El cuarto de esta serie, ¿vale? Son cuatro ejercicios que luego repetiremos otra vez, cada uno de ellos. Separamos las piernas, fijaos, lo voy a hacer de lado para que veáis. Vamos a... Con la espalda recta, flexionamos, ¿vale? Hasta tocar en las rodillas, pero con la espalda recta, ¿vale? Y hacemos... 1, bajamos,
dos, ¿vale? O sea, no agacho con la espalda doblada, sino que mantengo la espalda bien recta, ¿vale? Echo el culo para atrás y aquí, y abajo, ¿sí? Si hacemos un ejercicio de fuerza con la zona lumbar, ¿vale? Y de glúteos. Entonces, vamos allá. Hacemos, esto lo hago en cámara lenta, estiramos, bajamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, espalda bien recta, agachamos solo dedos lumbar, venga, ocho, nueve, diez, once y doce. Bueno, ya hemos hecho los cuatro primeros, ¿vale? Bien fácil. Un segundito de recuperación y hacemos otra de los cuatro, ¿vale? El primero, para el pecho, paso adelante, empujamos, volvemos, ¿sí? 6 y 6, todo seguido. Cogemos aire, aquí. 1, volvemos. 2, volvemos. 3, 4, 5, 6. Que cada uno agache lo que vea que puede, ¿veis? Yo podría llegar hasta tocar con la rodilla en el suelo, si lo hiciera para mí. Esto ya es mucho más duro que si simplemente hacemos un pequeño paso, ¿vale? Venga, creo que van 9, 10, 11 y 12. Y descansamos, perfecto. Vale. Respira hondo, profundo. Y vamos allá con el siguiente. Ojo, fijaos la diferencia entre antes hemos agachado, el último era de agachar con la espalda. Ahora mantenemos la espalda bien recta. Entonces lo que hacemos es flexionar solo las rodillas. Agachamos, espalda recta, tocamos, ¿vale? Arriba. Uno. Ahí. Dos. ¿Vale? Espalda recta. Flexionamos las rodillas. Venga. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11 y 12. Genial. Bueno. Colocamos el palo detrás, la espalda bien recta. Damos el paso adelante, flexionamos la rodilla un poquito y empujamos 1, 2, 3 veces, volvemos. Cogemos aire aquí. 1, 2. 3, 1, 2, 3, ¿vale? Venga, hay que hacerlo mientras yo lo esté haciendo. Yo he dicho 6 y 6 con cada pierna, que son 12, pero si solo os da tiempo a hacer 5 con cada, pues lo que os dé tiempo. Si al revés vais más rápido y os da tiempo a hacer más porque os apetece, pues genial. Pero cuando yo pare, ¿vale? Paramos todos. Da igual el número que hayáis hecho. Venga, no sé cuántas van, ¿eh? Creo que van 8 con esta. Ahí está. 9. 10. 11. Y 12. Eso es. Muy bien. Nos queda un ejercicio de la serie, ¿vale? Que es piernas separadas y ahora, en vez de antes hemos agachado con la espalda recta, ¿veis? La diferencia es que antes hacíamos así. Ahora lo que vamos a hacer es, así, ¿veis? Que agacho la espalda, ¿vale? Saco el culo para afuera y desde aquí, como si fuéramos levantadores de pesas. Aquí, subimos. Uno. Dos. Tres. Venga, espalda bien recta, aunque flexionamos de aquí, ¿vale? Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, perfecto. Ya tenemos la primera serie, ¿vale? Bueno. Respiramos un poquito, descansamos, ¿vale?
Vamos con la siguiente serie, ¿vale? Vamos a hacer también otra serie de 4 ejercicios cada uno que repetiremos otras 2 veces, ¿vale? Haremos también pues unas 12 repeticiones de cada. Entonces, el primero, ponemos el palito apoyado, ojo, no fiarse de él. Si vamos a subir y bajar así un poco, es sencillo, ¿vale? No hay que hacer prácticamente equilibrio, pero mucho cuidado que el palo puede resbalar, o sea que siempre concentrados, ¿vale? Entonces, fijaos, primer ejercicio, flexión de rodillas, solo de rodillas, la espalda recta y de golpe, pum, cogemos aire y bajamos despacio, ¿vale? De golpe subimos cogiendo aire, soltamos el aire y bajamos despacito. Vamos allá, 12 veces, va. Una, bajamos. Dos, bajamos. Tres, ¿veis? De golpe y bajamos despacio. Cuatro, subimos rápido, bajamos lento. Cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12 y fijaos sin parar, hacemos puntas, talones, 12 veces con las puntas, 12 veces con los talones, o sea, 24, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Muy bien, bueno. Estiramos los brazos, flexionamos las rodillas un poco, ¿vale? Un poco. Cuanto más me agache, más duro va a ser. Entonces, no queremos que sea demasiado duro. Tenemos que poder aguantar. Entonces, flexionamos un poquito y lentamente giramos hasta colocar el palo bien atrás. Y desde ahí vamos despacito, aguantando el palo a la altura de los hombros, ¿vale? 12 veces a cada lado. Hacemos 2, 3, 4, 5, piernas un poquito flexionadas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Bueno, soltamos un poquito, ¿eh? Es probable que se hayan cargado un poco los hombros, de aguantar el peso del palo, que casi no es peso, más bien es el peso de los brazos. Ahí estamos. Venga, el cuarto de esta serie. El cuarto de esta segunda serie. Piernas separadas, siempre un poquito inflexionadas, pero aquí para este prácticamente nada, ¿vale? Lo justo para mejorar el equilibrio. Estiramos los brazos arriba y vamos a ir de un lado al otro, desde aquí. Cogemos aire, soltamos el aire, ¿vale? Venga, 12 a cada lado. Ahí, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y 24. Bueno, pues lo tenemos, ¿vale? Pues cuidado, casi sin descanso. Repetimos la serie completa. Primero, flexionamos las dos rodillas de golpe. Ahí, 1, bajamos. 2, bajamos. 3, bajamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 12, perfecto, casi sin descanso también, hacemos
puntas, talones, 12 y 12, o sea, 24, venga, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Bueno, perfecto. Separamos piernas, flexionamos rodillas, ¿vale? Si yo me agacho hasta aquí, ¿veis? Esto va a ser muy duro. Solo aguantar así 10 segundos va a ser durísimo. Entonces agacharemos lo justo que veamos que podemos aguantar bien y que no se nos recalientan los músculos, ¿vale? Pero flexionamos un poquito, estiramos los brazos, ¿vale? Y lentamente, venga, 12 veces a cada lado. 1, 2, 3, venga ahí, 4, ojo que esto hay que hacerlo suave y despacio, ¿eh? Si esto lo hago brusco así, ¿vale? Es fácil hacerse daño en la columna, entonces tiene que ser despacito, sin forzar, sin apretar fuerte, ¿vale? Vigilándonos siempre la columna, que no nos estemos haciendo daño. 8, 9, 10, 11, 12, 13, piernas un poquito flexionadas, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, perfecto. Ahí estamos. El último de esta serie. ¿Vale? Las rodillas muy poquito flexionadas, lo justo para que el equilibrio mejore, ¿vale? Y vamos de lado a lado, arriba, abajo, 12 a cada lado. Cogemos aire, soltamos el aire. Cogemos aire, soltamos. Venga, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Muy bien, bueno. Perfecto. No hace falta hacer las 24. Lo que hay que estar es el mismo tiempo que esté yo. Entonces, si en el mismo tiempo que yo estoy, vosotros hacéis, en vez de 24, hacéis 16, pues igual de bien, perfecto, ¿vale? Eso es que iréis un poquito más despacio a vuestro ritmo. O, si veis que yo voy muy despacio, lo podéis hacer todo un poquitín más deprisa, de tal manera que en el mismo tiempo en el que yo hago 24, vosotros hagáis 32, ¿vale? Un poco exagerado, pero bueno, se puede hacer también, ¿vale? Ojo, mucha precaución, ¿de acuerdo? Vale, cuidado con estos, que vamos a levantar pierna por delante, por detrás, y haremos de izquierda y de derecha, ¿vale? Entonces, ojo, porque ahora sí que vamos a tener que mantener un poco el equilibrio. Y cuidado, porque, por ejemplo, si yo lo pongo aquí fuera de la alfombra agarra muy bien, pero fuera de la alfombra resbala mucho, ¿vale? Entonces, si yo estoy así, levanto una pierna y el palo se resbala, nos podemos caer. Mucho cuidado, ¿vale? Si hace falta, os traéis una silla, os la ponéis, o una mesa, lo que sea, ¿vale? Entonces, mucho cuidado. Si necesitáis una silla, os la traéis, ¿vale? Va a ser suave y no hay que levantar la pierna muy alta además. Vamos a dar 12 patadas con esta pierna y 12 patadas con esta otra, ¿vale? Primero una y luego la otra. Fijaos que me pongo de lado. Entonces, lo que hacemos es desde atrás, subo y bajo rápido. Subo y bajo rápido. Para no perder equilibrio, ¿vale? Cuanto más rápido lo haga, más difícil será perder equilibrio. Hacemos 1, 2, ¿sí? Vamos allá. Venga, 1, 2. ¿Veis mis brazos? Siempre los brazos separados para mantener el equilibrio. 3, 4, 5. Brazos separados. 6, 7. Todo seguido. 8, 9. Esta pierna doblada. 10, ¿veis? 11, 12, cambiamos de pierna. Una delante, otra detrás. ¿Veis? La delante un poquito doblada. Y no hago más que subo, bajo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Ojo con el equilibrio, esto es un trabajo también de equilibrio. Si necesitáis una silla, de verdad, ponerosla, tener mucho cuidado, no os vayáis a caer. A ver si estáis solos, además, igual, y tenéis que llamar por teléfono para que alguien os recoja el suelo. Mucho cuidado. Venga, por detrás. El mismo ejercicio, ¿vale? Levanto. Subo rápido. Subo y bajo. ¿Veis que tengo la pierna detrás? Entonces, la misma pierna de atrás. Subo, piso. Lo hago rápido para no perder el equilibrio. Hago 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de pierna, pongo la otra detrás. La misma pierna de atrás es la que levanto, ¿vale? Esto, si veis que no, os apoyáis en algún sitio. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y lo tenemos, perfecto. De lado y de lado, ¿vale? Ahora vamos a alternar una vez con la izquierda y otra con la derecha. Los brazos separados para mejorar el equilibrio, ¿eh? Como los equilibristas, brazos separados. Separamos un poquito y hacemos 1, bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡Ay, me pasa! Vale, ahí quietos, muy bien. ¿Qué me pasa? Estaba yo ya pensando en el siguiente ejercicio. Muy bien. Pues repetimos la operación desde el principio. No, no me había pasado. Me he desconcentrado, perdonad. Repetimos. Patada de karate. Subo, bajo rápido. Pum y atrás. ¿Vale? 12 con una, 12 con la otra. Vamos allá. Venga, me pongo así. Hacemos. Levanto. Bajo y desde atrás. Lanzo, subo. Venga. 3, 4, 5, 6. ¿Veis cómo se resbala? 7. Ojo, 8. El equilibrio está en la cabeza, no en el palo. 9, 10, 11, 12. Cambiamos de pierna y desde atrás lo mismo. ¿Vale? Bien concentrados en el equilibrio. ¿Vale? Vamos. 1. 2, subo y bajo rápido. No hace falta subir alto, ¿vale? 3, puedo levantar, si me da un poco de miedo, solo la rodilla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Fenomenal. Descansamos. Venga, ya queda poco, ¿eh? Ya queda poco. Por detrás. Y hacemos 1, pisamos detrás, 2, pisamos, 3, 4, 5, 6, 7, la adelante un poco doblada, 8, 9, 10, 11, 12, venga, la otra igual, lo mismo, ¿eh? ¿Veis? Me pongo por aquí. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, respiramos un poquito. Ya veis que ya se hace un poco duro, ¿verdad? Estos últimos ejercicios. Venga, no paramos de lado. A ver si los cuento bien, que antes me he quedado corto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hasta 24, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Bueno, fenomenal, ¿vale? Que también me canso un poquito, ¿eh? Es suave, pero... Vale, vamos a hacer unos ejercicios para las muñecas, ¿vale? Entonces vamos a empezar simplemente, ¿veis? Subimos y bajamos, así. Ojo, un poco rápido y hacemos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿vale? Venga, un rato, hasta que notemos que se vuelven un poco torpes las muñecas. Ahí está. Venga, más deprisa. Agitándolo. Muy bien, vamos a coger el palo por el extremo, ¿vale? Como los espadachines, ¿veis? Hacemos como si dibujáramos círculos con la punta a un lado, al otro lado, ¿vale? Un lado, al otro, hacia adentro, hacia afuera. Tenéis que apuntar hacia la pantalla. Vale, ya se tiene que cansar un poquito la muñeca, el antebrazo, se tiene que notar. Si uno se toca el antebrazo para hacerlo, ¿vale? Si uno se toca aquí, tiene que estar bien tenso. Estamos aguantando, es poco peso, pero al ser muy largo, ¿vale? Hace que pese más. Venga, la otra mano. Ahí estamos, un poco hacia afuera. Ojo, si uno nota que le duele la muñeca, que le molesta, que no le sienta bien... o que no lo haga, o lo puede hacer como apuntando más abajo y suave y despacito, ¿vale? Entonces, cuanto más rápido lo hagamos, más duro es, ¿vale? Más fuerza hay que hacer. Cuanto más lentamente, más suave. Vale, pues repetimos. Cogemos y rápido. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Del final y repetimos, ¿vale? Hacia un lado, hacia el otro lado, hacia aquí, y hacia allá. Cambiamos de mano, venga, otro poco hacia afuera, hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. Vale, fenomenal, muy bien. Bueno, dejamos el palo a un lado, ¿vale? Y vamos a estirar un poquito los brazos y esto lo tenemos. Me voy a poner yo así de rodillas, ¿vale? Así me veis bien, ¿vale? Venga, vamos a echar el brazo a un lado y apretamos un poquito, muy suave. Yo, por ejemplo, este hombro lo tengo un poco delicado, lo que hago es apretar muy suavecito, ¿vale? Entonces, empujamos un poquito, lo acercamos al pecho, levantamos. Bueno, supongo que habréis notado los tres ejercicios extra, ¿vale? Y el hecho de que en el mismo tiempo, al hacer más ejercicios, hay que hacerlo con más intensidad, hay que hacerlo todo un poquito más rápido, al final hay menos descanso y lo que se consigue es, bueno, que sea un trabajo más duro, más intenso. Y poco a poco iremos haciendo esto, o sea, cada día un poquitín más intenso, ¿vale? Así poco a poco, cuando lleguemos a Navidad estaremos haciendo las clases bastante más intensas, ya veréis. Y que la Navidad ya está aquí, ¿eh? Cuidado. Venga, el otro igual. El otro día ya estaban poniendo las luces de Navidad por el centro. Venga, al revés, fijaos, la mano a la nuca, por arriba buscamos el codo, tiramos de él, cogemos aire. Nos ponemos bien recto, ¿vale? Bien firmes, vamos soltando el aire. Venga, el otro brazo igual, la mano a la nuca, por arriba, cogemos el codo, tiramos. Venga, repetimos, una. Y la otra.
Venga, los antebrazos, así como cuando nos dan el alto, tiramos de los cuatro dedos a la vez hacia nosotros, tiramos de los dedos, suave. El otro igual. Y repetimos una. Vale, y la otra. Y fijaos, al revés, vamos a dejar el brazo colgando, los dedos colgando, perdón. Y tiramos muy suavecito de ellos hacia nosotros, ¿veis? Súper suave. Cuidado con la muñeca, ¿eh? Si notamos cualquier dolor, cualquier cosa, se deja de hacer. El otro. ¿Veis? Dejamos el brazo así colgando. Con la otra mano cogemos y muy suavecito tiramos de los dedos hacia nosotros. Pues repetimos, una. Ahí la otra. Muy bien, pues ya lo tenemos. Bueno, yo creo que os habréis cansado un poquito más, ¿verdad? Pues nada, a ver qué tal la siguiente sesión, ¿vale? Así que mañana tendréis otra sesión, otra clase en el canal de YouTube del Ayuntamiento. Y ya sabéis que os podéis suscribir y así os llegan notificaciones de que hay más vídeos y eso, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.